El 3 de enero de 1840, entre Melo, provincia de Lovaina, Bélgica, nace José de Beuster, hijo de Francisco y Ana Catalina de Beuster, en una familia granjera formada por 8 hijos. José es el séptimo y el varón más joven. Su madre es una gran devota. Siempre les lee a todos sus hijos un gran libro que narra la historia de santos y mártires. San Francisco Javier es el santo preferido de José. A los 4 años, comienza a escuchar la llamada de Dios, cuando en una fiesta campesina desaparece. Después de una búsqueda angustiosa por parte de sus padres, estos le encuentran rezando en el altar de la iglesia del pueblo. En 1858, a los 18 años de edad, decide dar el paso definitivo, ir a la Congregación de los Sagrados Corazones. Porque prohibir a vuestro hijo que siga la voluntad de Dios al elegir una condición de vida sería una ingratitud que haría recaer en vosotros crueles castigos. ¿No teméis cometer una irreparable equivocación si me exponéis a perder una vocación para la que Dios me ha destinado desde mi infancia y que me hará dichoso para siempre? Porque lo sabéis bien, la elección de una vida a la que Dios nos llama decide nuestra felicidad después de esta vida. Por ello, no hay nada en mi vocación que deba entristeceros. En Lovaina es recibido con los brazos abiertos por su hermano mayor, Pánfilo. Pero la congregación no le considera un candidato adecuado para el sacerdocio. Le faltan estudios de latín y griego. Con el francés simplemente se defiende y su cultura general es la típica de una escuela de pueblo. Así que lo colocan entre los hermanos del coro. Eso le decepciona, pero en lugar de echarse atrás, le pide a su hermano Pánfilo que le enseñe latín. Él quiere ser sacerdote. El 7 de octubre de 1860 realiza la ceremonia de transición de los Sagrados Corazones. José se postra ante el altar y se le cubre con un paño mortuorio. Ha muerto su mundo pasado y bendecido con agua bendita. Ha nacido una nueva vida al servicio de Dios. Ha nacido Damián de Beuster. En la otra punta del mundo, el provincial de las Lisas Hawái pide urgentemente misioneros a Europa. Estamos en el año 1863. Pánfilo es uno de los afortunados para dicha misión. Damián, gran devoto de San Francisco Javier, quiere ir también. Desea seguir sus pasos, pero sus superiores lo ven demasiado inexperto, ni siquiera se ha ordenado. Pero Pánfilo cae enfermo de tifus y no puede ir a Hawái. Y Damián ve su oportunidad, y en lugar de pedírselo a sus superiores, se dirige directamente al Padre General de los Sagrados Corazones, la más alta autoridad de la congregación, con las palabras: «Usted es demasiado joven y está aún muy verde para partir antes de recibir el sacerdocio». Su superior le arroja la carta del Padre General autorizándole partir a Hawái. Damián está siguiendo los pasos de San Francisco Javier. Va a ser misionero en unas remotas islas del Pacífico. A finales de octubre de 1863, el barco R.W. Good, con unos misioneros, entre otros pasajeros, parte de Bremen dirección Honolulu. El viaje es directo, sin atracar en ningún puerto de camino. Tras 148 días de navegación, atraca en el puerto de Honolulu, en la isla de Oahu. Me sería imposible describiros la inmensa felicidad del misionero, tras un viaje de casi 5 meses, durante el cual me he visto obligado a vivir entre herejes y entre incrédulos, al contemplar el país nuevo
que debe ser bautizado con el sudor de cada día, para ganar esas almas no civilizadas para Dios. Una vez en Honolulu, es destinado al colegio de la misión de Ahuimanu para prepararse para su ordenación. El 21 de mayo ya es sacerdote. Una vez ordenado, es designado a la misión de Puna, en la isla de Hawái. En primavera de 1873, Damián va a la inauguración de una iglesia en Bailuku, en la isla de Maui. Allí, el obispo Maigret pide voluntarios para ir a la isla de Molokai, donde los católicos de la isla solo pueden ver a un sacerdote unas pocas veces al año. Además, en la isla está la región de Kalabao, el establecimiento de leprosos. Damián, junto con otros tres sacerdotes, es voluntario para ir. Por turnos de unas pocas semanas, irán yendo a la isla. Damián es el primero. La leprosería de Molokai es el lugar donde confinan a todos los leprosos de Hawái para intentar que la enfermedad no se extienda por todas las islas. No importa si son hombres, mujeres o niños, todos son abandonados a su suerte en esa pequeña región aislada geográficamente del resto de la isla. Bajo un pandano, Damián duerme la primera noche en Molokai, al lado del cementerio, junto a la iglesia de Santa Filomena. Lo que en un principio iban a ser semanas, se convierten en meses y luego en años. Damián se queda en la isla con sus leprosos. Dios me ha enviado para trabajar entre los enfermos. Ya que soy incapaz de curar la lepra del cuerpo, intento curar la lepra del alma. A veces, al confesar a un enfermo cuyas úlceras estaban llenas de gusanos como los cadáveres de las tumbas, tengo que taparme la nariz. Damián va aprendiendo a limpiar y vendar las llagas de sus leprosos, a aplicar ungüentos y pomadas. A finales de junio, tiene casi 400 catecúmenos. La iglesia de Santa Filomena se ha quedado pequeña. Entre lágrimas, siembro la buena semilla entre mis leprosos. Desde la mañana a la noche, estoy en medio de una miseria física y moral que rompe el corazón. Sin embargo, trato de aparecer siempre alegre para elevar el valor de mis pacientes. Les presento la muerte como el final de sus males, si hicieran una sincera conversión. Muchos ven que se aproxima su última hora con resignación, algunos con gozo. Así, en el curso de un año, he visto morir a centenares de ellos en excelentes disposiciones. Pero Damián necesita un compañero, alguien que le ayude en tan ardua tarea y alguien para poder confesarse. Estamos en marzo de 1874 y el padre Andrés de Burgemann llega a la isla. Pero la relación entre ellos no fue del todo lo que Damián esperaba. Finalmente, Burgemann se va de Molokai a la isla de Maui. En septiembre de 1881, Liliuokalani, hermana del rey Kalakaua, visita Kalabao. A su regreso a Honolulu, hace que nombren a Damián caballero comendador de la Real Orden de Kalakaua. El obispo Germán Koekeman, sucesor de Maigret, le entrega la medalla de la Real Orden. El padre Alberto Montiton llega a Molokai el mismo día de la entrega de la medalla. Este no se fía de Damián, aún más, no lo considera un buen hombre. Esto hace que entre ambos la convivencia sea imposible. Nunca se ponen de acuerdo. Damián comienza a pensar en abandonar Molokai. En 1884, Montiton cae gravemente enfermo y se marcha de la isla. El número de huérfanos en Molokai comienza a aumentar considerablemente. Damián construye un orfanato y hace todo lo posible para animar a los chicos con los trabajos de la granja y a las chicas cosiendo y cocinando. Intenta hacer que sus leprosos pasen sus últimos años de la mejor manera posible.
trae ropa y sombreros a las mujeres para que se sientan guapas y elegantes. Diseña flautas con dos o tres agujeros. Realiza competiciones amistosas. Damián consigue crear una comunidad familiar. Cuando llegó, Calabao era gobernado por ley del más fuerte. Ahora, la vida entre los leprosos es más apacible. En 1880, empieza a tener molestias en la pierna izquierda. Sus sospechas son que posiblemente ha sido contagiado con la lepra, pero no se desanima. Prevista desde mi primera llaga a este asilo de leprosos y aceptada de antemano, yo espero que, ayudado por las oraciones de muchos, Dios me conceda las gracias necesarias para cargar con mi cruz tras de él en nuestro Gólgota peculiar de Calahuao. He de reconocer que la muerte se está acercando poco a poco. No es que esté demasiado preocupado por mi cuerpo. Lo que especialmente me preocupa es mi alma. Damián está solo en Calabao y necesita algún hermano suyo para poder confesarse. Necesitaba un hermano espiritual, pero no encuentra la respuesta esperada. En 1885 pide ir a Honolulu para poder confesarse, pero el viceprovincial, el padre Fuesnel, le prohíbe expresamente salir de la isla. Además, le acusa de ser egoísta y de no tener la menor delicadeza y caridad. Este rechazo absoluto me ha ocasionado un sufrimiento mayor que todo lo que he sufrido desde mi infancia. El estar privado de la compañía de algún hermano de nuestra congregación es más doloroso de soportar que la misma lepra. Finalmente, después de varias cartas a su viceprovincial y al obispo Coeckeman, consigue el permiso necesario para poder salir de la isla e ir a Honolulu. Allí mantiene diversas conversaciones con la madre superiora de las hermanas franciscanas, Mariana Kopp, para que envíe a hermanas al Lazareto. Dos semanas después de marchar de Molokai, vuelve con nuevas propuestas de tratamiento para sus leprosos y para él. El método de Masanao Goto. Se trata de un régimen muy elaborado que incluye dieta, medicación y, sobre todo, unos baños calientes. Damián decide hacer un complejo hospitalario Goto, pero Walter Murray Gibson, presidente de la Junta de Sanidad, lo considera demasiado caro. Pero eso no le impide a Damián aplicar el método Goto, ya que construye casas de baños y sala de calderas a escala reducida. Parece que mi mano derecha está ya fuera del peligro de parálisis. Mi sistema está en general mejor y con la ayuda de Dios y con el tratamiento que sigo, saldré adelante. Hace 6 meses estaba paralizado y débil, diciendo la misa con dificultad. Hoy me siento fuerte y robusto de nuevo. En 1886, la noticia de que Damián había contraído la lepra llegó a todo el mundo occidental y a oídos de Ana Catalina de Deuster, madre de Damián. El dolor fue tan grande que esa noticia la mató apretando contra su corazón una estampa de la Virgen María y una fotografía de su hijo. El norteamericano Ira Barnes Dutton decide irse por su cuenta a Hawái. A finales de julio de 1886, aparece en Honolulu dispuesto a ir a la leprosería de Molokai. Consigue el permiso de Gibson y el día 29 desembarca en Molokai. Rápidamente, entre él y Damián surge una gran amistad. En Londres, el reverendo anglicano Hugo B. Chapman, de la iglesia de San Lucas, al enterarse de que Damián había contraído la lepra, se puso a trabajar para conseguir dinero para Molokai. Este donativo hace que entre Damián y el obispo Coeckeman y Fuesnel, que ahora ya es provincial, se cree un cisma. Damián se siente solo y no sabe por qué Fuesnel comienza a atacarle.
Las limosnas de Chapman se han conseguido a fuerza de falsedades escritas por Damián, que proclama que él es consolador, proveedor, enfermo, amortajador y enterrador de leprosos. Y no hay tal cosa. Él merece grandes elogios por el sacrificio que ha hecho, pero desgraciadamente estos elogios han llegado hasta él, se los ha tragado, han llegado a intoxicarle y ahora se está haciendo peligroso. Damián está viviendo sus últimos años entre tensiones y contradicciones. No entiende qué es lo que está haciendo mal, pero él trata de soportarlo todo, a imitación de Cristo. Pero es difícil de soportar, más que la lepra. A mediados de 1888, las tensiones bajan. Al llegar a Molokai, un sacerdote que no es de la congregación, el padre Luis Lamberto Conradi. Llegan al fin las hermanas franciscanas. Tras ellas llegan dos sacerdotes más, pero estos sí que son de la congregación. Damián ya no se siente solo, sabe que su obra continuará cuando él ya no esté en este mundo. En diciembre llega a Molokai el pintor y escritor Edward Clifford. Este, solo ver a Damián, le estrecha la mano en señal de amistad y respeto. Entre ellos surge una especial amistad. Clifford siente una gran admiración por Damián. En las pocas semanas que está en la isla, Clifford realiza diversos cuadros de Damián. Es la primera vez que Damián se asusta por su rostro. También realiza un dibujo de cómo Clifford piensa que era Damián cuando era joven. Estamos en 1889, su último año. Las fuerzas de Damián comenzaban a menguar. Ya no podía sostener el cáliz de la misa. Ya no podía escribir. El día 23 de marzo cae en cama. Ya no tiene más fuerzas. El día 2 de abril le dan la extrema unción. Es bueno que haya sacerdotes junto a mí, que puedan continuar la obra. Ahora, Señor, puedes llevarte en paz a tu siervo. El día 15 de abril, lunes de Semana Santa, Padre Damián muere rodeado de su gente querida, sus leprosos. Al día siguiente es enterrado a la sombra de su pandano, de la palmera que le acogió la primera noche, al lado de su iglesia, la iglesia de Santa Filomena. En 1939, los restos de Damián son exhumados en Calabao para volverlos a enterrar en Lovaina. El traslado se hace con pompa y solemnidad. El 4 de junio de 1995, el Papa Juan Pablo II lo beatifica y el 11 de octubre del 2009, Benedicto XVI lo canoniza. San Damián de Beuster, el apóstol de los leprosos.